Y allí lo vemos al Papa Francisco porque sigue de visita en Eslovaquia tras su breve paso por Budapest. En su primer acto en este país encontró a los líderes cristianos, a quienes pidió esfuerzos para poder tener una Europa libre de ideologías. El pontífice residirá 3 días en el país europeo. En tanto, en diálogo con las autoridades allí locales, el Papa ofreció 2 sugerencias para ayudar a renovar la libertad y la fe de los cristianos. Dijo que la contemplación y la acción es la prioridad. La contemplación, dijo, es un rasgo definitivo también y distintivo de los pueblos eslavos, que puede ayudarles a redescubrir la belleza del culto a Dios y también a superar un enfoque estrecho en la eficiencia organizativa. Estas fueron las textuales palabras.